Hola, 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 buenos días amigos, buenas noches y buenos días, ¿cómo están? Pues aquí ando por estas áreas, les voy a mostrar cómo es por aquí. Quise hacer este video para mandarles saludos y para mostrarles también cómo es aquí esta ciudad, cómo es que están los ríos, todo esto por acá. Entonces quise hacer este video especialmente para todos ustedes. Espero que todos ustedes les guste este video, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Muchos saludos a todos ustedes, mis amigos. Voy a recorrer aquí esta ciudad, llevar este contenido para todos ustedes. Ya hace tiempo que yo no había hecho un video caminando por las áreas de diferentes lugares. Entonces ahora sí quise hacer este video. Hoy es, acá es en el invierno, pero lo que pasa que es el tiempo que está frío, pero ahora está súper bueno. Está súper bueno por acá, parece el verano. Yo ahorita ando con esta chamarra, pero ando sudando. Ando sudando porque está muy caliente por acá ahora. Ahora sí, esta semana supuestamente va a estar bien caliente. Pero andan las enfermedades, estaban enfermando mucha gente de la tos, de la gripa. Por lo mismo que, como les digo ahorita, mucha gente se confía y lo que hace anda así, ¿cómo le diré? Como si fuera el verano. O sea, yo así como me ven, ando con mi chamarra, ando aquí, tengo calor, pero a la vez tengo que andar con mi chamarra, porque si no, imagínense, miren, tengo mi chamarra como si hiciera mucho frío. Miren, tengo mi chamarra, mi jaque, no sé cómo le dicen ustedes ahí en su país, y tengo también una sudadera. Miren, una sudadera acá también, pero yo tengo mucha calor, pero trato de dejármelos, porque lo que pasa que también las temperaturas, de al momento cambian las temperaturas, y hay veces que se pone muy, de al momento se pone muy caliente, se pone frío. Como ahorita, como les digo, estos días, ayer y hoy ha estado, parece el verano. Ha cambiado la temperatura mucho. Y por eso es que vienen las enfermedades. Se enferma uno. Entonces, pero pues, aquí voy a voltear la cámara para que vean por acá cómo está por aquí, cómo es por acá todo esto, para que se den cuenta, así para adelante. Así como ven estas áreas, así es por acá en esta ciudad. Hoy es viernes. Espero que todos ustedes, donde quiera que estén, le estén pasando bien, amigos y amigas. Aquí los saluda su amigo Sergio el Ranchero, calibre 55. Ahí muchos saludos para todos ustedes, mis amigos. Todos, muchos saludos para todos ustedes, donde quiera que me vean, donde quiera que estén. Muchos saludos. Ya se nos acerca el año nuevo, ya mañana ya es año nuevo. Mañana ya es año nuevo, mañana sabadito alegre. Mañana sabadito alegre, ya ya son vísperas del año nuevo mañana. Espero que todos ustedes, donde quiera que estén, la pasen bien, en compañía de su familia, de su hermano, de cualquier persona que estén ahí alrededor, que la pasen súper bien. Pues aquí, como les digo, voy caminando aquí un ratito por acá, por esta ciudad. Espero que todos ustedes también estén trabajando. Yo creo que ya mañana, no creo que mañana ya trabajen, mañana sábado. O quizá hay muchos que sí trabajan mañana. Mañana sí trabajan muchos todavía. Quise hacer este recorrido por acá, ahorita, acá en esta ciudad,
despidiéndome el año con este video acá, enseñándoles acá a todos ustedes, enseñándoles a ustedes todo este video acá, esta ciudad. Voy a voltear la cámara para que vean. Espero que todos ustedes, donde quiera que estén, amigos, se encuentren bien. Queridos amigos, los saludo aquí, como les vuelvo a repetir, su amigo Sergio el Ranchero, calibre 55. Espero que las canciones que voy subiendo, que les guste. Yo sé que no soy un gran artista, pero trato de subirles contenidos para todos ustedes, para que se diviertan un rato, escuchen música. Yo sé que hay muchos artistas, ¿verdad? Pero a la vez yo no, como les digo, no soy un profesional, pero por lo menos trato de servirles contenidos para que ustedes también, donde quiera que anden y me sigan en mis redes sociales, también ustedes se diviertan un poco, escuchen música. No seré un talentoso, ¿verdad? Pero por lo menos ahí tan siquiera trato de distraerles un poco a todos ustedes y también de que se distraigan. Y también para todos los que me siguen, viven por allá por diferentes lugares, viven por los campos, en diferentes países. Por eso mismo es que yo digo, bueno, pues por lo menos para que se diviertan un poco todos ustedes, amigos. Y bueno, espero que les guste las canciones que yo estoy subiendo. Espero que les guste las canciones que yo estoy subiendo. Y todo eso, porque pues a mí la verdad me siento bien que todos ustedes, ¿cómo se llama? De que se diviertan y les gusten las canciones. Lo que yo subo, ¿verdad? Y también los videos que subo allá, como les digo, ahorita por acá está muy, es el tiempo de invierno, pero ya ahorita se va, ¿cómo se llama? Está ahorita caliente, estos días ha estado caliente, muy caliente acá, ha estado muy caliente estos días. Por eso mismo es que ahorita, le digo, mucha gente se está enfermando, pero lo mismo que cambio de temperaturas, por eso es que mucha gente se está enfermando acá ahorita. Mucha gente se está enfermando, por lo mismo que cambian las temperaturas, y es que uno también, cuando uno respira uno como aire, ¿cómo se llama? Como aire así como, aire caliente, y ya después en vez se pone frío, y por eso es que ya después es que se enferma uno. Pero espero que todos ustedes, donde quiera que estén, no estén enfermos, como le digo, no sé, cuídense ahí. También depende del país que estén ustedes, porque hay lugares que, hay países que la verdad que también son muy calientes, y hay países que son fríos, como acá ahorita. Normalmente tiene que ser el tiempo que tiene que estar nevando, tiene que estar bien frío, bajo cero, pero no es así, está caliente estos días, pero más estos días ha estado caliente, porque no siempre está caliente, solamente estos días. Y ahorita, como les digo, ya mañana es sábado, ya despedimos el año mañana en la noche, y ojalá, espero que todos ustedes se encuentren bien donde quiera que estén, que lo despidan con su familia, con sus hijos y sus esposas, sus esposos, sus abuelitos, sus tíos, sus primos, los cuñadas, cuñados. Espero que con todos ustedes, ustedes también la pasen bien mañana para despedir el año nuevo, el año viejo, y ya el domingo ya entramos a otro año, 2023. Espero que todos nosotros este año la pasemos bien, le estemos pasando bien en compañía de toda su familia, y pues ya saben, mis amigos, y aquí les mando un fuerte abrazo desde acá, desde esta ciudad que estoy por acá. Pues acá espero que la pasen feliz año nuevo y que la despidan bien este año. Los saluda aquí su amigo Sergio el Ranchero, calibre 55, desde acá, desde esta ciudad. Y como les digo, mis amigos, cuídense mucho, mis amigos, y que la verdad, pues espero que no estén enfermos, que estén bien ustedes ahí de salud, y sus familiares, sus hijos y sus hijas. Y muchos saludos también para todos los de México. Saludos para
Saludos para todos los que trabajan ahí en Gromes, para los que chequean ahí enfrente, ahí están chequeando enfrente de ahí donde chequean el producto para cuando uno sale de ahí de la compañía y están chequeando el producto, que pues todo que esté perfecto, que todo esté bien, que lleven bien su orden. Pues aquí saludos para todos ellos, que espero que, y también para todos los que hacen las notas, de ahí en Gromes, y para todos, y para los que trabajan ahí en Gromes, para todos los choferes, pues para todos ellos, muchos saludos para todos, y también espero que la pasen bien y que la hayan pasado bien esta Navidad, y también ahorita espero que este año nuevo que la vayan a pasar bien en compañía de toda su familia, sus hijos y sus hermanos. Y pues espero que ya mañana, creo, van a trabajar nomás mañana sábado cierran ahí. Va a estar cerrado ahí en Gromes, en la compañía de Gromes, Productos Mexicanos. Pues para saludos para todos los de la compañía Gromes, para todos los que trabajan ahí. Muchos saludos y un fuerte abrazo, y les deseo lo mejor y un año nuevo. Y este año que se va, espero que le estén pasando bien. Y pues que... y el año que viene que les... y lo, recibamos con gusto y en compañía de toda nuestra familia. Y saludos para todos, aquí de su amigo Sergio el Ranchero, calibre 55. Ahí estamos al 100 para todos ustedes, mis amigos. Espero que todos ustedes se encuentren bien donde quiera que estén, mis amigos. Como les digo, pues aquí los dejo con este video, y cuídense mucho, mis amigos, y feliz año nuevo y un fuerte abrazo. Aquí les desea lo mejor y éxito para el año que viene, para todos nosotros y para todos ustedes. Saludos para todos. Y cuídense mucho, mis amigos. Ya saben que los quiero ahí. Y no se olviden de suscribirse en mi canal en YouTube y en Facebook. También síganme en mis redes sociales. Ahí déjenme un like ahí también. Déjenme un corazoncito, una manita para arriba. A todos ustedes, mis amigos. Y pues ya saben, mis amigos. Y cuídense mucho, y ya saben que se les quiere mucho. Hasta la próxima. Y espero que pasen un feliz año nuevo. Cuídense mucho, mis amigos. Hasta la próxima.